Ya estamos dentro del restaurante Damura Ramen Bar. Y es que ayer le pregunté por teléfono a Claudia y me dijo, como va a hacer bastante frío en Valencia, lleva un sitio donde se coma calentito. Así que hemos venido a comer ramen. Y es que Damura está considerado uno de los mejores restaurantes de ramen en Valencia. Sí, el restaurante recuerda como si estuvieras en una calle del propio Tokio, como estos restaurantes street food de Tokio, con sus banderas, sus farolillos. El restaurante es súper austero, lo único que sabéis son los típicos farolillos japoneses y la cocina que está a la vista. Es un restaurante largo y no tiene ningún tipo de recoveco ni nada, así que yo os digo, parece que entras dentro y estás en una calle del propio Tokio. Si le pegamos un vistazo a la carta, la estáis viendo por aquí a mi izquierda, os daréis cuenta que tiene dos apartados bastante diferenciados. La carta convencional y luego tiene un apartado exclusivo para gente vegana. Empieza con unos baos, tienen 2, 4, 5 tipos de baos, 3 tipos de gyozas, un tipo de maki, tallarines, para quien no le gusta el tema de lo que es el ramen, que ya sabéis que lleva caldo, pues tenéis tallarines también, que son secos. Tiene 2 tipos de ramen, el ramen shio, que es la forma más clásica de tomar ramen, que proviene de Tokio, y luego el ramen tonkotsu, que es la versión japonesa de la sopa china Baitan. Ya digo, si tiráis abajo la carta aparece todo el tema de zona vegana, en el que hay un bao, 2 gyozas, un tipo de maki, los tallarines, un tipo de sushi variado, un solo tipo de ramen, y luego ya aparece todo el tema de bebidas y tés. Así que nada, dejarnos que le peguemos un vistazo a la carta. Seleccionamos los platos que vamos a comer Claudia y yo aquí en Damura Ramen Bar, en el barrio de Ruzafa. Vamos allá. En cuanto pides, lo primero que te dan es este pequeño bol, este entrante, que es berenjena asada, encurtida en una especie de soja, miso. Yo no lo puedo probar porque no puedo berenjena, pero Claudia me dice que está bastante bueno. Allí tenéis el dedo de Claudia. Bueno chicos, pues aparte de ramen, Damura es muy conocido aquí en la ciudad de Valencia por sus baos. Y para empezar la comida hoy aquí hemos pedido 2 tipos de baos. Ya os he dicho antes que tenían 5 tipos de baos, pues hemos pedido 2 de ellos. Uno es el de cangrejo, aquí lo tenéis, y otro el de langostino. Así que vamos a partirlos y comenzamos la grabación hoy aquí en Damura Ramen. Bueno, pues realmente lo que hacen es compactar los langostinos, trocitos pequeños como si fuera una tortita de camarón, una tortita de blanquet aquí en Valencia. Pues igual, lo compactan todo y le ponen, la salsa es semipicante, cebollino, bueno, es el típico pan este así, hecho al vapor, semichicloso. Está muy bueno. Tiene mucho sabor a esa cabeza del langostino, sabor bastante a marisco, ya os digo, picantito, muy tolerable. Lo mejor la salsa. Yo no soy muy partidario de los pan, estos de los pan babos así chiclosos. Me molaría mucho más que lo hicieran en un mollete, por ejemplo. Pero bueno, he de reconocer que estaba bastante bueno. Sobre todo por ese potente sabor a marisco. Vamos a probar el segundo, vamos a probar el de cangrejo. Parece que en sí ya es un cangrejo así como rebozado, porque parece que le sacan las 2 patas al cangrejo. Es un pelín más aceitoso porque la cobertura de la pata está como en tempura. Cuando coges un poco más la parte central del cangrejo sabe mucho más potente, pero mucho más potente, y se hace mejor todavía. La salsa es muy parecida a la anterior, también semipicante, sabroso, untuoso. Ya os digo, esta mezcla, este bao metido en un mollete, ese pan durito mollete que cruja también, debería estar brutal. Lo que pasa es que reconozco que están muy de moda los baos, los panes estos semichicles hechos al vapor, reconozco que están muy de moda, pero a mí me gustan más pan. Me molaría más. Pues si me tuviera que quedar entre los dos baos, creo que me quedaría antes con el de cangrejo porque tiene un sabor mucho más potente. El otro es algo más convencional, sabemos más el sabor del langostino, pero el de cangrejo sí que es verdad que tiene sabor más potente. Sí, puede ser que al de langostino la salsa se lo coma un poco y el cangrejo sí que es verdad que está por encima de la salsa que lleva el propio bao. Así que entre uno y otro, sí, los dos nos quedamos con el de, finalmente con el de cangrejo. Me parece una combinación interesante porque además tenía como dos texturas. Cuando mordías la parte más exterior de la pata era como crujiente, como más un churro, ¿sabes? Como más un churro chino, ese sabor a aceitito. Y luego cuando mordías la parte central del cangrejo sí que es verdad que tenía un sabor potente de rock and roll, de cangrejo de verdad. Y estaba muy top, así que nos quedamos los dos con el de cangrejo. Bueno chicos, pues ya tenemos el siguiente plato en la mesa y hemos pedido estas gyozas de vaca madurada. La verdad es que en ningún restaurante donde hemos estado las hacen de esta forma y mira que las gyozas se han puesto bastante de moda. Da igual que sea chino, japonés, coreano, taiwanés, el restaurante donde vayas, que siempre tienen gyozas. Aquí las gyozas las hacen de una forma un poco especial y es que además de darles el toque de vapor, rellenarlas y darles el toque de vapor, lo que hacen es pasarlas un poco a la plancha con una salsa hecha en casa que se llama salsa honey, que le da esa textura, esta texturita que veis aquí, esto de aquí es la salsa. Darle la plancha se queda así como caramelizado y es lo que cubre la parte superior de las gyozas. Viene acompañada también de soya, así que vienen 6 en la tapita. En el entrante vamos a partirlo y vamos a empezar a comerla. Bueno, pues esta es la gyoza, como veis aquí es la salsa honey, que deja así como si fuera un panal de abejas, de vaca madurada. Le ponemos un poquito de soya, vamos a ver qué tal está el asunto. Lleva verduritas, pero sí que es cierto que el sabor a carne fuerte de vaca se nota en el bocado. Y no estás acostumbrado a comer una gyoza con un toque crunchy, porque normalmente se hacen al vapor y quedan bastante esponjosas. Aquí es esponjoso y de repente ¡tac! Este toque de rock and roll crunch que interesa mucho, la verdad. La verdad es que es súper interesante porque hace que te cruja el cerebro ese toque crunch. La cobertura es ligeramente picante, por dentro lleva verduritas, lleva la carne, pero lo que hace que sea un poquito picante es esta cobertura. No sé si me quedaría antes sin la soja, ¿eh? Está muy buena sin la soja también, ¿eh? Y por dentro también pica. La carne está como tratada de alguna forma con especias que le da ese toque picantito también. Última gyozita, es de decir que la cobertura está espectacular, o sea, el tratamiento de lo que es la pasta con el que hace la gyoza es muy bueno, ¿eh? Si veis ahí ese color amarillento de la propia carne tratada con especias, hace que pique un pelín, buenísimo. Bueno chicos, pues gyozas terminadas, he de decir que me han gustado bastante, una de las mejores gyozas que he comido nunca, por ese toque crunch, por ese sabor a vaca madurada, por ese picantito de la propia carne y de la propia salsa que lleva. Ese paso por la plancha me ha gustado mucho, la verdad. Son muy caseras, las gyozas son muy caseras y me recuerda la pasta a la utilizada en el M2M Noodles. Os dejo por aquí arriba la visita en el que estuve con Paco y con Toby. La verdad es que nos comimos ahí unos noodles y unas gyozas de categoría. Así que nada, nos ha gustado mucho también las gyozas. Vamos ya con el tercer entrante, aunque se podría decir que ya es casi el plato principal. El que hemos elegido es el ramen shio, que es la forma más clásica de tomar ramen, que proviene de Tokio. Son noodles Tokio, chashu tradicional de panceta, en este caso no, porque son albóndigas de pollo, acompañada de hoja mizuma, bambú asado, setas shimeji, daikon seco, cebolletas chinas, huevos, algas y furitake. Nos ha dicho también que se puede compartir sin ningún problema, por eso nos traen estos bol, así que vamos a cogerlo y a zampar. Voy a probar primero el caldito, a ver qué tal. Sabe un poco a cerdo, sabe también a un poco a marisco, sabor potente a un poco a miso también. Horas y horas ese caldo haciendo chup chup. A ver esa albondiguita. La albóndiga sabe un pelín a comino y otra serie de hierbas. Los noodles están muy buenos, son fideos chinos, pequeñitos. Pero lo mejor sin duda es el propio caldo, está como muchas horas en el fuego. La verdad es que está tremendamente bueno. Me gusta mucho la albóndiga, me gusta mucho el sabor un poquito a seta. El caldo es una locura. En vez de ser unos noodles, son unos fideos de estos largos chinos Los hacen aquí también en casa. Al final, claro, cuando metes las setas, metes la albóndiga de pollo, metes el caldo de cerdo, el caldo de marisco, el rábano, las algas que lleva también, pues al final todo hace un sabor potente. Es un caldo que lleva muchas horas en el fuego y le da un sabor al fideo que es espectacular, pero espectacular. Este caldo madre que veis aquí, que está comiendo Clau, es de locos. He de decir que este ramen me ha gustado mucho el caldo, estaba potente de sabor, de muchas horas de cocción, tenía muy buen sabor, con muchos matices. La verdad es que estaba muy bueno. Bueno chicos, pues como último plato, antes de los postres, nos hemos pedido otro plato para compartir, pero realmente también sería un principal. Son estos fideos yakisoba. Parece una especie de fideos udon. Vienen así acompañados de carne. Así que nada, vamos a ver qué tal están estos yakisoba. Pues estaba yo equivocado y no es cerdo, es pato. Sabor característico al pato. Lleva un poquito de huevo también, así hecho como tortillita francesa. Macerado con soja. Pero los fideos están muy buenos. Están muy buenos los fideos. ¿Veis ahí los trocitos de huevo? La cantidad del ramen es bastante generosa, pueden comer dos perfectamente. Y los yakisoba también, sí. El pato en su punto, el sabor del huevo también me gusta mucho, el udon flipante, alguna alga que otra. Está muy bueno, muy muy bueno. Bueno chicos, pues comida terminada aquí en el Damura Ramen y hemos de decir que hemos comido realmente bien. Un día de fresquito, que os apetezca algo calentito, la verdad es que la comida del Damura está exquisita. Las gyozas, los pan bao y luego, desde luego, el ramen. El ramen tiene ese sabor a caldo madre de toda la vida, que tiene una potencia de sabor exquisita. Los fideos chinos y los udon estaban cocinados de una forma espectacular. La verdad es que el yakisoba también nos ha gustado mucho. Como veis, muy completito todo. Ya digo, se come muy bien, la comida es muy casera. Nos ha indicado el camarero que todo lo realizan ellos. El relleno de las gyozas, las propias gyozas, los fideos, el caldo, todo lo hacen directamente ellos aquí. Así que cocina súper casera, de verdad. En definitiva, nos ha gustado mucho el sitio. Pequeñito, algo ruidoso. Es decir, que realmente es bastante ruidoso, no algo, sino bastante ruidoso, porque es todo recto, techos muy altos y al final se oye todo bastante. Disculparme si se oye demasiado el sonido ambiente, pero bueno, con el micro no debería ser. Así que nada, salvo eso, parece una tasca típica, una taberna típica japonesa de calle, y la verdad es que se come realmente bien. La comida está muy sabrosa, está muy buena. Ya tenemos los postres en la mesa y hemos pedido el mochi, que sí que es casero, pero tiene más pinta de donut que de mochi. No parece la típica pasta de arroz, la verdad. Está como más frito, en vez de hecho más al vapor, parece como más frito. Y luego lleva como un glaseado y el helado de limón. Y luego también hemos pedido un tiramisú de té verde, que veis aquí, que este se lo comerá Claudia, que le encantan los tiramisús. Es que no me parece un mochi, es como que al mochi le han puesto una cobertura de churro también chino. Está entre la parte de dentro, que veis ahí, como la pasta de arroz del propio mochi, pero luego también tiene sabor a helado frito chino. Es el mochi más raro que he visto en mi vida. Fijaos, es como un donut. En la carta pone mochi donut. Realmente no lo asocias a un mochi real. Sinceramente no lo volvería a probar. Bastante pesado para mi gusto. Es decir, que está bueno, pero si quieres comer un mochi, te esperas otro tipo de mochi. Te esperas un mochi de verdad, con su pasta de arroz, y no esta especie de donut. No sé, llamarme tradicional, pero creo que lo prefiero. El helado lo acompaña bien para rebajar ese sabor a fritura, pero me parece excesivo. Quizás prefiero el mochi de toda la vida. Esa cobertura de pasta de arroz y por dentro el helado, me lo esperaba más así que un mochi tipo donut con helado por encima. Originales, pero digamos que de todo lo que hemos probado aquí es lo que menos me ha gustado. Y el tiramisú, pues a Claudia tampoco le ha molado demasiado, porque no es casera, sabemos que no es casera, nos lo ha dicho el camarero, y no pasará a los anales de la historia como la mejor tarta o como el mejor tiramisú del mundo. Como veis, tenemos la cuenta en la mano y en una comida para dos personas aquí en el Damura Ramen nos cobran un total de 69,90 €. Es decir que el tema del ramen está totalmente en precio y las guiozas están totalmente en precio. A ser guioza de vaca madurada, 6 unidades, 10 € me parece que está en precio, y el ramen 14 € me parece que está en precio. El yakisoba también, que son 13,50 €, los precios normales que nos manejamos aquí en la zona de Ruzafa, aquí en Valencia. Lo que sí que es cierto que me parece un pelín caro los baos. Están a 8,50 € el de cangrejo y 8 € el de langostino tigre. Si la materia prima es la que dicen, que realmente estaban muy buenos de sabor, la verdad es que la materia prima es cara. Entonces, bueno, puede ser que el bao esté más o menos en precio, aunque sinceramente para lo pequeño que es el pan bao en sí, me parece algo elevado el precio. Haciendo una valoración global, la verdad es que hemos de decir que nos ha gustado mucho la comida. Veníamos a probar algo calentito y lo hemos logrado. Tanto a Claudia y a mí nos ha gustado mucho el sitio. Tiene su encanto, pequeño, no deja de ser pequeñito. Las mesas quizás algo juntitas, pero prácticamente en todos los asiáticos aprovechan al máximo el espacio que tienen. El local no es excesivamente grande, pero vemos 2, 4, 6, 8, 10, unas 14 mesas más o menos. Aparte te transporta un poquito, como decía antes Claudia, a las calles de Tokio, o sea, street food. Me quedo con las ganas de ver esto iluminado de noche, con tema de los farolillos y el restaurante así bajando el tono de luz y todo. Aprobado alto para Damura Ramen. Un día decís, oye, hoy es el día que quiero comer algo asiático, pegarles un toque, reservar. También podéis hacer reserva a través del tenedor, así que reservar mesa y venir a comer o a cenar aquí a Damura Ramen porque merece mucho la pena. Si tenéis antojo de ramen, es el lugar, la verdad, uno de los mejores ramenes de todo Valencia. Así que sin nada más que decir, gracias por ver mi canal y no olvides darle like y suscribirte. Tipiño, crónicas gastronómicas. Hoy comiendo uno de los mejores ramen de toda Valencia en Damura Ramen. Nos vemos en los próximos vídeos. Hoy comiendo en uno de los mejores ramen. No. Repetimos.